¡Hola! Chido por estar una vez más aquí en el canal del Destroyer. ¡Oh, fucking yeah! Si llegaste a este punto, te voy a pedir de favor que te suscribas porque, por favor, necesito pagar el internet para poder seguir diciendo estupideces. Entonces, tírame ese paro. El día de hoy vengo a platicar con ustedes un poquito del Candelabro Metal Fest 2. ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! Como ya se habrán dado cuenta, el formato de este video va a ser diferente a los otros que he subido de festivales. Y eso tiene que ver más que nada porque esta vez me dediqué un poquito más a disfrutar el festival. Como era un festival nuevo y todo eso, pues casi no blogué cosas. Sí blogué cosas y sí grabé bastantes cosas que vamos a ver en un momento más. Pero no blogué tanto, no salí tanto como hablar. Y algunos videos que grabé hablando, la neta, es que ya los grabé un poco pedo. Entonces, ustedes no quieren ver eso. O si quieren ver eso, hagan que este video llegue a 500 likes y lo subo en Instagram. Y como yo sé que a ustedes les mama el chisme y ustedes vinieron aquí como señoras de lavadero antiguo a ver qué chingados, qué pedo con el chisme que salió de que yo, de que no me dejaron pasar al Candelabrum Metal Fest, entonces se los voy a platicar, pero eso va a ser al final del video. Entonces quédate hasta el final del video y suscríbete de una vez para que veas más cosas cotorras de este pedo. Entonces vamos a empezar con esto. Candelabrum Metal Fest, la neta es que fue un festival que me sorprendió bastante y me gustó mucho lo chiquito que es. Ahora bien, no quiero que malentiendan cuando lo estoy diciendo que es chiquito. O sea, no es malo que sea chiquito, más bien es lo hace más íntimo, a eso me refiero. Y llegamos el segundo día y todo chido, llegamos bastante temprano y llegamos con la sorpresa de que, pues bueno, abrió el festival Annapura, que pues creo que fue la banda que llenó ese espacio que dejó la cancelación de Grave. Que cabe recalcar que la cancelación de Grave no tuvo nada que ver con la organización del festival, fue una cancelación meramente de la banda. Vamos a ver un poquito de las imágenes que grabamos llegando al festival. Fuimos a ver la merch, estuvimos por ahí con Luisa la Ouija, que también estaba viendo ahí una playeruca. Van a ver un pequeño clip de eso. Y vamos a ver clips de lo que fue el Candelabro Metal Fest y regresamos a platicar más. ¡Qué pedo, pandilla! Seguimos aquí en el Candelabro Metal Fest, descansando tantito, escuchando a Elequitos a Four Centuries, pasándola suave, suave, suavecito. La cosa va lenta. Va lenta, pero segura. ¿Qué hora son? Son las 2:18, es hora de ponerse un pedo. Bueno, ahí vamos. Pero sí, todo va muy lento, pero vamos chingón. Un público muy específico, el del Candelabrum, la verdad. Pensé que cuando decían que era un nicho muy agarrado, era mame, pero no, sí es un nicho muy, muy específico. Y pues
Pues nada, vamos a seguir cotorreando aquí en el candelabro. Y pues nada, seguimos reportando. Más adelante. Bye. En el pinche candelabro, güey, y viene esta gente. Esta gente a arruinar mi día, güey. Lo odio, güey. O sea, güey, se aparece en todos lados y pues, güey, la gente dice que nos odiamos. Pues sí nos odiamos, güey. ¿Pero verdad que nos odiamos mucho? No, no es cierto, no nos odiamos. Pero bueno, estamos aquí en el candelabro. Vamos a llegar a Pascorreal. Puta madre, ¿cómo aquí vas tú? Ya que corran el chisme. Sí, aquí que corran el chisme. Estos cuatro y yo no solamente nos queremos, si somos hermanos blancos, cabrón. Sí. A ver si... a Philip Anselmo le gusta esto. ¿Cómo están, cabrones? Un saludo a todos ustedes. A huevo. Para que vean la pinche comunidad metalera, seamos trues, no seamos trues, seamos alternativos, sí, no seamos chidos. Aquí estamos, aquí toda madre, güey. Vamos a cotorrear, estamos saludo. Aquí en el candelabro. Muy específico, el les decía que es la primera vez que vengo al candelabro y se me hace muy específico el público. Es como de, güey, perga. Si todavía existe ese público muy específico y luego hablaremos de eso más a fondo. Sí. Pero qué chingón toparte por acá, papito. Siempre es un gusto verte, papito. No me la van a creer, pero el día de ayer estuve aquí echándome chelita y plática con Juan Carlos Guerrero, cabrón. Sin pedos, güey. Y miren que ustedes saben que yo soy bien pinche crítico de ese pendejo. Sí, y sin embargo, saludos, todo chingón y todo. A lo mejor por ahí lo ven. Ahí. Ya les mostraré. Ahí a ver. Vamos a mostrar fotos para romper el internet. Pues. Sí. Vamos a seguir rompiendo, papito. Pasarle a seguir apareciendo chido del candelabro. Sí. Y al rato aquí estemos un poquito más pedos porque ya te vi, mira. Sí, no. Ya te vi. Ya es la segunda. Más porque me gustó tu pinche shampoo. Quería saber cuál era. Ay, mames. Sexy el cabrón. Al rato nos volvemos a grabar más a ver cómo va evolucionando el día de hoy. Por fin venimos a cotorrear candelabro. Ya se nos hizo, los quiero mucho. Besito de su Overder. Y vayan a seguir a Musia. Los chavitos bien, que no saben quién es Amusia, pues Amusia. Vayan y síganlo, que no mames, si no sabes quién es, pues la estás cagando. No, y si sabes quién soy y me aprecias, chido. ¿Y si te odias? Me odias, pues qué te digo, mi güey. Sufre. Báñate y deja de decir mamás. Cuídense. Bye. Nos vemos. La verdad es que hubo un punto del festival en el que empezó a hacer mucho, mucho, mucho calor. Ahora, debo decir que el punto extra para el Candelabro Metal Fest es que es techado. La verdad es que súper bien. El clima de León no es exageradamente caluroso, ni mucho menos. Pero el sol estaba pegando chido y se puede ver en un pequeño fenómeno que me tocó presenciar en este festival. Hay un efecto muy cagado en este festival, que es como el gatito que se esconde del sol. Y es esto, vean.
vean esto. Toda la gente se esconde del sol y agarra las sombras y deja las partes del sol descubiertas. Por eso se ve vacío, pero nada, hay un chingo de gente y está muy cagado. Conforme fue avanzando el festival y gracias al calor que estaba haciendo, sí, fue por el calor, no vayan a pensar otra cosa, tuvimos que empezar a echar la chela, claro que sí, y esto pues nos empezó a llevar al estado, pues el estado de ebriedad, vaya. Y estando en estado de ebriedad me di cuenta que empezamos a ver ya los cuerpos caídos, empezamos a ver ya los soldados que estaban empezando a caer, a perder la batalla contra el Candelabro Metal Fest. Nosotros nos hemos echado un rato porque la neta sí estaba bastante, bastante ya chida la fiesta y estábamos ya bastante cansados. Justamente uno de los síntomas de estos festivales que son como del Bajío para arriba, que hace bastante calor, que es la parte calurosa del país, pues hay un pedo que la verdad es que de tanto calor que haces todo el día y que estás soportando todo el día, en la noche ya andas bien bajoneado y tienes que sentarte a descansar un rato. Y la neta, en todos los festivales, o sea, en el México Metal Fest igual hace mucho calor, tuvimos que tomar un break así, güey, ya, güey, por favor, güey, necesito echarme un rato, güey, porque sí está cabrón el calor. Si no estás acostumbrado a ese tipo de clima, pues puede ser que tengas que ingeniártelas para sobrevivir al tiro lo más posible. Digo, si andas como muy, pues como nosotros, que andábamos dando el rol y andábamos que echando la chela y cotorreando y así, pues nosotros la neta pues sí fue más fiestita y por eso se nos subió el tren en corto. Pero si tú te agarras tus fiestitas relax y te sientas de vez en cuando a ver a las bandas y todo eso, pues seguro sí aguantas hasta el final del festival. Digo, también depende del mood en el que vayas al festival. La verdad es que no vi tanta gente borracha en el festival y eso pues me sorprendió bastante. Dije, órale, están comportando bastante. Y digo, no muchos,
otros, pues, o sea, porque como ya vieron en las imágenes, sí había algunos que sí ya estaban cayendo. Y la verdad, pues normal, ¿no? Casual, pero no eran tantos, la verdad es que no eran tantos y bastante chido. El mood del festival en general creo que siempre fue como muy buena vibra. El que sea tan chiquito y lo hace, o sea, como les decía al principio, lo hace muy especial porque la verdad es un nicho muy, 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 muy específico del metal. Y la gente pues como que ya se topa ahí como dentro de ellos mismos, o sea, obviamente no todos. Pero hay mucha gente que ya se topa ahí dentro de ese mood, dentro de ese mundo. Y se crea, hay como una hermandad bastante chida. La gente siempre es buen pedo, la gente siempre te trata bien. O sea, no se andan amontonando. En el mosh pit no hubo violencia acá, de mal pedo. O sea, no sé, ¿sabes? O sea, como que todo lo sentí muy en buena onda, todo como muy chingón. Y me gustó bastante esto de este festival. La verdad es que sí quiero regresar. Las interpretaciones de las bandas estuvieron de mames. Mi favorito del día definitivamente tiene que ser Ulder. Qué pinche bandononón y qué tripsote de black metal, la neta, qué pinche.
ustedes ya estuvieron viendo en el video un poco de las presentaciones que grabé en el festival, entonces ya se dieron un quemón de qué pedo. En conclusión, creo que Candelabrum Metal Fest es un festival que vale mucho la pena. Es un festival, no diría pequeño, a lo largo del video le he dicho como pequeño, pero más que pequeño creo que es en crecimiento. Está empezando a llamar más la atención de la gente y más gente está empezando a darse cuenta que es un festival que la neta trae cosas muy chidas, trae bandas muy chidas. El audio del festival, verga, todo el tiempo sonó increíble. Aunque al final los autopsy andaban diciendo que sonaba feo, pero bueno, yo quiero que lo debatan eso en los comentarios, los que fueron al Candelabrum. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Autopsy estaba sonando mal o que era un berrinche del baterista? Y esto lo digo de esta manera porque yo cuando escuché que dijo, ay, bueno, ya, pues voy a tocar así como sea, sin triggers, ¿no? Porque creo que había un pedo con los triggers de la batería. Empezaron a tocar y sonó poca madre. O sea, yo escuché y dije, güey, esto suena de huevos, ¿no, güey? ¿A qué te refieres con que suena mal? Como que, con que está fallando algo. No mames, güey. Song more. All right, you got it. It's been so great to be here. I wish we could play all fucking night. I really do. You guys are amazing. Thanks for bearing with all the technical bullshit and all that. We appreciate it. It's beyond our control. This song we dedicate to all our friends, all you guys, all the old buddies that we saw again, friends new and old. Here we go. No offense, but fuck you! Más bien es tripio, ¿no? Son cosas que yo creo que yo tengo en la cabeza, pero ajá. Díganos en los comentarios, ustedes debatan si yo estoy pendejo y sonó bien culero o si no sé qué pedo. Pero bueno, en general, el audio del festival estuvo muy cabrón, son muy potente, muy chingón, la neta, todo muy, muy buena onda. Y la verdad, pues yo sí volvería el año que entra. Ya para concluir este video, pues bueno, voy a aclarar ese chisme y esa duda que todos tienen de, oh, ¿por qué otro pinche enmascarado tuvo que venir a decirme cosas y a defraudarme? Les mama creer en gente que no enseña la cara, güey. ¿Qué pedo? Bueno, lo que pasó ese día, y voy a hablar de ese día mientras vemos el video que se publicó en esa página. Que la verdad, debo decir que me siento bastante halagado de que alguien se haya tomado el tiempo de grabar ese video, de ponerme atención de esa manera. Verga, qué chingón, güey. Y ahora tengo un video donde se ve reflejada pues una pendejada mía, ¿no? Básicamente lo que pasó es que yo tenía acreditación para el festival, para entrar con mi cámara y sacar unas buenas tomas del fest y poder hacer este video para todos ustedes. Lo que pasó básicamente fue que llegamos el viernes a León, agarramos la fiesta muy duro. Agarramos la fiesta bastante duro el viernes, nos dormimos bastante tarde y pues desperté muy tarde el sábado y ya era muy tarde, y yo sé. Y para las personas que no sepan, hay un horario de llegada para las personas que se acreditan como prensa. Entonces,
tú tienes que llegar en ese rango de horario o después pues ya no puedes entrar, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Me quedé jetón, desperté y vi la hora y dije, no te pases de verga. Me bañé y me lancé lo más rápido que pude al venue, pero como pueden ver en el video, y mientras estaba hablando con Amaranta, a quien le mando un gran saludo si ve este video, estaba hablando con ella y ella pues justamente me estaba diciendo esto, ¿no? Que pues ya la hora ya era bastante tarde, que básicamente pues no me iba a poder dejar entrar porque pues había reglas y bla, 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 bla. Entonces, eso es muy cierto y es verdad y pues pasa y pues yo la cagué y por eso no entré ese día, pero no pasa nada. Al día siguiente ya fui, llegué a la hora en tiempo, ahora sí, llegué temprano y entré al festival sin ningún problema con el pase de prensa. Obviamente yo le pedí una disculpa yo en persona a Amaranta por haber llegado tarde ese día, a los otros contactos que tenía ahí en Candelabro, Maquecha también, pues, le pedí una disculpa, le dije, güey, pues discúlpame, hasta la neta ayer, pues mamé, güey. No tengo una explicación ni una justificación ni nada por llegar tarde, güey. Valí verga, güey, y pues valí verga y ya. No se puede, pues no se puede, ni modo. Si de todo no se pudo, ni puedo. Es eso, y ya. Eso es todo el chisme, pero pues bueno, a ustedes les gusta creer cosas de gente pendeja que no enseña la cara y defrauda a gente nada más, ¿no? Entonces, pues ahí está el chismín, ahí está el chismetal del Candelabrum. Y espero lo hayan disfrutado y pues bueno, ahora ya que se los platiqué, no sean mamones y denle like a este video, compártanlo, suscríbanse y pues bueno, chicos, al carajo, yo me voy.